tardes, amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes, ya 13 de febrero de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos algunos asuntos que tienen que ver con la salud en la agenda estatal y, por supuesto, también lo que han advertido algunos sectores, particularmente el que tiene que ver con el transporte, con el cobro de peaje que va a repercutir en los productos básicos. Además, está también en el estudio el diputado Ismael Brito, va a platicar de un tema medular para Chiapas y para otros estados de la República Mexicana que tiene que ver con parlamentos para la construcción y complementar también este trabajo en iniciativas que tiene que ver con la cafeticultura. Vamos a tener detalles de qué beneficios va a significar para este sector de la población y para las miles de familias que dependen de esta actividad. Permítame entonces entrar en materia y arrancar con esto que ha señalado la autoridad del gobierno del estado en relación a la conversión de unidades médicas. Gracias, señor gobernador, por tantas buenas acciones que usted nos ha entregado para que Tapachula siga siendo la ciudad de progreso, de desarrollo, de bienestar, pero sobre todo la ciudad donde las familias sean felices. Estamos muy contentos de estar hoy en Las Palmeras y de avanzar con Tapachula para atenderse a la población como se merece. Y no nos vamos a cansar porque esa es la indicación del máximo transformador de este estado, don Rutilio Escandón Cadena, el gobernador de todos los chiapanecos. Agradecemos las gestiones y colaboración de nuestras autoridades estatales que hayan tomado en cuenta a nuestro centro de salud para realizar este proyecto por la sensibilidad y el sentido humano hacia los más necesitados. Es un privilegio para todos nosotros tener a nuestro gobernador del estado en esta colonia y él viene viendo las necesidades. Muchas gracias, señor Rutilio Escandón, por nuestra clínica. Ya quedó muy bella, muy bonita. Pues es un cambio radical. De no tener nada, ahora tiene todo, lo mejor. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud tienen un lugar digno donde atender sus pacientes. Pero además, todos ganamos, pero principalmente gana el pueblo de Chiapas, Tapachula, Las Palmeras, porque va a ser bien atendido en cuanto a su salud. Voy ahora a más información. Permítame continuar con este tema que tiene que ver con el medio ambiente y algunos efectos negativos que ha dejado esto que nos comenta nuestro compañero Daniel García. En Chiapas se han identificado impactos negativos a causa de los daños y cambios que producen al ecosistema las actividades humanas, como la destrucción de viviendas y cosechas por fenómenos naturales, golpes de calor en niños y ancianos o el aumento de plagas en cultivos. El investigador Sergio López Mendoza sostuvo es importante implementar políticas colaborativas para frenar los daños al medio ambiente. El investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas externó que nuestro día a día está dado por los servicios ambientales que ofrece la naturaleza con elementos básicos como el agua y el aire. Sin embargo, actualmente, dijo, estamos en una crisis ambiental muy fuerte. Ante la cuestión de qué podemos hacer, resaltó el papel de proyectos interinstitucionales como el que mantiene la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y la Comisión Nacional Forestal con el programa Pago por Servicios Ambientales, cuyo componente de monitoreo y reporte es importante, pues invita a la reflexión comunitaria y permite a la gente tener una satisfacción económica sin necesidad de deforestar o de instalarse en las selvas y bosques de Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Y bueno, está en el estudio el diputado Ismael Brito, quien nos va a platicar pues de la continuidad de estos trabajos. La última vez que vino a este espacio informativo hablábamos de la construcción de una iniciativa para beneficiar la cafeticultura en la República Mexicana y particularmente en Chiapas. El día de hoy hay avances y ya se están diseñando algunos foros para atender este tema. Diputado, buenas tardes. Muy buenas y gracias tardes, por Adolfo. Venir. Platícanos de qué se tratan estos parlamentos y al final de cuentas, ¿qué es lo que se busca ya con esto? Fíjate que comentarte, como bien lo dijimos la ocasión pasada, Adolfo, agradecerte por supuesto el recibimiento aquí en este espacio y un saludo afectuoso a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este importante medio.
Comentarte que el pasado diciembre presentamos efectivamente la iniciativa de ley para beneficiar a los cafeticultores del país. Y bueno, en este momento estamos en un proceso muy importante de parlamento abierto, autorizado, eso nos lo autoriza la propia ley orgánica, el reglamento del propio Congreso, y que es ni más ni menos que el acercamiento a la sociedad. El que en estos parlamentos puedan estar los productores, que puedan estar los intermediarios, los exportadores, los expertos en materia del café, los consumidores, por supuesto, también, y que pueda construirse y robustecerse la iniciativa presentada. Lo importante es que podamos beneficiarlos a través de esta ley que busca que no solamente sea la caña de azúcar la que tenga una ley propia. Déjame comentarte, Adolfo, que después del agua, el líquido que más se toma es el café. Y después del petróleo, lo que más se exporta es el café. Entonces, es muy importante. Más de 700,000 hectáreas en el país de café existen. Más de 500,000 productores de café, más de 500 millones de dólares anualmente se dan por este grano tan importante. Entonces, es admirable porque es que no existe una regulación, que no existe un articulado que le dé protección. Pero para eso los procesos son muy importantes. Y no nada más es presentar una iniciativa y construirla bajo mi imaginación, sino que tenemos que tomar en cuenta a todos para que podamos robustecerla y vigorizar una ley que efectivamente proteja los intereses principalmente de los productores. Recuerdo, Adolfo, si me permites, la ocasión pasada que estuve contigo, fíjate que tuve la oportunidad de comentarte cómo nació esta iniciativa. Claro. Precisamente ante esa actitud, pues de alguna manera tan despectiva, ¿no?, de las grandes empresas por atender a los productores. Aquí vamos a proponer en qué tiempo se tienen que sentar los compradores, los intermediarios, los exportadores, los productores en una mesa para que tengan un piso de dónde van a partir, que es tan importante. Sabemos que hablar del precio, pues ya es hablar de temas que tienen que ver, sin duda alguna, con la bolsa de valores, la especulación, etcétera, pero el que puedan estar sentados en una mesa es muy importante. Eso estamos haciendo, Adolfo, y no sé si puedo comentarte en dónde vamos adelante, a llevar a cabo. Adelante, diputado. Bueno, mira, voy a guiarme tantito. Sí, sí. El 17 de febrero haremos el primer parlamento en Montecristo de Guerrero, Chiapas, todo acá en Chiapas ahorita. El 24 de febrero en Motocintla, el 8 de marzo en Cacahuatán, el 10 de marzo en Yajalón, el 17 de marzo en Bochil, el 24 de marzo haremos el parlamento abierto en Uruapan, en Michoacán, el 28 de marzo lo haremos en la sede de la Cámara de Diputados, el 10 de abril el parlamento abierto en Coatepec, Veracruz, y el 21 de abril en Puebla. Entonces, estos parlamentos abiertos son muy importantes porque vamos a formar mesas de atención. Se van a formar mesas en las que van a discutir diferentes temas. Aquí vamos a hablar, Adolfo, de 10 mesas importantes. No sé si puedo comentarle. Sí, la primer mesa se habla de la denominación de origen para el impulso de la producción de café. La segunda mesa sobre la producción orgánica del café. La tercera sobre políticas públicas de impulso a la producción y comercialización del café. La cuarta, organización social para la producción del café. La quinta, prevención de enfermedades y plagas que afecten el café. La sexta, aplicación de la tecnología en la producción del café. La séptima, fondos para la protección en caso de desastres en la producción del café. La octava,
trabajadores temporales en el cultivo del café, en la novena, exportación y mercados externos, y la décima, fortalecimiento institucional para el impulso de la producción, comercialización y consumo. Déjame comentarte, Adolfo, que en cada una de las mesas se va a nombrar un presidente, se va a nombrar un secretario de actas, va a haber una participación abierta en cada una de las mesas, el presidente va a leer las conclusiones, todas las sesiones se grabarán para contar con una versión estenográfica y el canal del Congreso dará cobertura remota a cada foro del Parlamento abierto. Las sumas de todos esos trabajos se van a conjuntar y lo vamos a llevar a la Cámara de Diputados para discutirlo en la comisión correspondiente. Ahora, diputado, el beneficio, digamos, sustancial, ¿hacia dónde va? Más o menos, ¿cuántas familias podrían beneficiarse de esta ley? Tan solo en Chiapas, ya este dato, incluso tú me lo compartías, hay más de 150 mil familias. Más de 150 mil familias, sí. Y obviamente va a ser muy importante, Adolfo, porque vamos a construir un piso sobre el cual tenemos que ver los beneficios a los cafeticultores. Entonces, estamos trabajando para ello. Yo lo que pido y tengo esta oportunidad es pedir la participación. Déjame comentarte que quienes no tengan la oportunidad de participar, habrá un correo para la participación, para que nos dejen su opinión, sus comentarios y poderlo sumar también a los trabajos del Parlamento Abierto. ¿La iniciativa propiamente en qué carácter está en estos momentos? En estos momentos está en comisiones. En revisión. En comisiones, sí, en la Comisión de Agricultura. Pero ahora vamos a sumarle todo el trabajo de los parlamentos para enriquecerla bien y ahí vamos a poder discutir, Adolfo, hay que decirlo también, iniciativas que provengan de cualquier otra parte, pero ahí las similares. Vamos a poder discutir. Similares. Lo importante es que podamos beneficiar al productor, que no simulemos, que podamos realmente trabajar en favor de ellos. Entonces, seguramente hay cosas buenas en todas las opiniones, en los intentos que han habido, porque han habido intentos importantes, y va a ser importante que se sume todo para poder sacar algo de consenso y que pueda servir realmente al cafetico. Los municipios, diputados, elegidos son aquellos municipios que tienen una presencia importante en la producción de café. Sí, claro, por supuesto. Ya ves que hablamos de Montecristo, claro, de Guerrero, hablamos de Motocintla, hablamos de Bochil como sede, pero a sus alrededores hay importante producción de café. Hablamos de Cacahuatán, ¿no? Entonces, eso revista la importancia, de Jalón, por supuesto, y son los municipios, pero déjame comentarte, como bien lo dije acá, vamos a ir también a otros estados para que pueda todo ser captado. Recapitular, captado y analizado en el seno de la comisión para que esto salga verdaderamente robusto. ¿Después de los parlamentos se hará algún otro tipo de análisis ya como para ir filtrando, digamos, la información y decir, bueno, aquí está y con esto nos vamos en la iniciativa? Sí, claro. Se va a poder fortalecer la iniciativa. Esta iniciativa consta de 35 artículos, pero se va a poder fortalecer, ensanchar, y lo importante es enriquecerla para beneficiar a los productores. Entiendo por lo que me decías, el valor de la producción de café arriba de 500 millones de dólares. Con esta propuesta incluso podría decirse que aumentaría esta cantidad. Sí, porque hay que organizarlo. Fíjate que en una de las reuniones que sostuve, me parece que fue justamente en Comitán, había la inquietud de decir, me dice una persona, oiga, yo quiero poner un negocio de café, ¿podrán darme la oportunidad también de participar? Y eso no lo tenía contemplado. Bueno, pues adelante, podemos, por supuesto, tomarlo en cuenta para que también participen y veamos cómo podemos potencializar estos recursos que se dan por este grano. ¿Las personas que van a participar, los especialistas ya fueron invitados o va a haber algún tipo de convocatoria? Se están convocando, okay. Se están invitando, hay buena aceptación, hay gente que sabe mucho de ello, por supuesto, ganadores de premios mundiales, podemos decir, y a ellos lo necesitamos para que su experiencia sirva para
que eso salga fortalecido. Perfecto. Adicional al tema del café, ¿dónde está Abril ahorita trabajando en tema legislativo? Fíjate que casualmente, Adolfo, el día de mañana, si no pasa otra cosa, porque en la Cámara todo puede pasar, vamos a aprobar el día de mañana, habrá una intervención de un servidor, y vamos a aprobar la moneda conmemorativa o de curso legal que el Banco de México emitirá en conmemoración del 200 años de la anexión de Chiapas a México. Es algo que lo hemos coordinado con el gobernador del estado, es algo que nos ha pedido y lo estamos haciendo. Entonces, esto se dará, primero Dios, mañana, y que va a ser muy importante, bueno, porque somos los mexicanos más mexicanos, porque somos los que nos anexamos por voluntad propia de su pueblo. Me decías hoy por la mañana también que aquí ya se está haciendo o se va a hacer alguna convocatoria para el diseño, ¿verdad? Fíjate que qué tan importante, Adolfo, es recorrer, qué tan importante es platicar con la ciudadanía, qué tan importante es oírnos. Y justamente esto nace con la inquietud de personas que manifestaron que quisieran participar en el diseño. Entonces, eso me va a permitir abrir una convocatoria urgente, rápida, para que los que quieran aportar ideas, lo podamos llevar todos al Banco de México y se pueda aportar ideas en su diseño. De ahí salga la propuesta. Y que de ahí salga la propuesta para la moneda. Interesante. Pues, diputado, no sé si quieras puntualizar algún comentario final para pues, la gente. Pues, ¿cómo no? Una, comprometerme a traerte aquí una moneda. Perfecto, ¿no? ya es un compromiso. Ya es un compromiso. Y lo otro es comentarle a la ciudadanía que estamos trabajando intensamente, que creo en esa frase que alguna vez lo dijera el gobernador, que el trabajo es la mejor forma de hacer política, y eso estamos haciendo cerca de la gente para que podamos marcar una agenda que nos permita fortalecer los trabajos legislativos. Pues agradecerte mucho. No, diputado, gracias, y como te dije la primera vez, que no sea la última, y eventualmente, probablemente también volvamos a platicar de en qué avances van los parlamentos, ¿no? Ojalá que me lo permitas después de los parlamentos. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Escucharon ustedes al diputado Ismael Brito hablando sobre un tema que es medular y que seguramente traerá beneficios a las familias que se dedican al tema del café, no solo en Chiapas, sino también a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y permítame nada más pasar a otra información, a esto que tiene que ver con el peaje y cómo va a impactar en el tema de los alimentos básicos. Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en Chiapas, expuso que los últimos incrementos en las autopistas de Chiapas tendrán repercusiones inmediatas en los productos básicos, principalmente en alimentos y abarrotes. Consideró que este tipo de acciones sin justificación alguna son tolerados por las autoridades federales, que se han hecho cómplices de esta acción cometida por la concesionaria española. Hace apenas unos días, los usuarios de las carreteras de cuota en la entidad se toparon con esta dura realidad. Nuevamente hemos sufrido un abuso por parte de la concesionaria que está a cargo del tramo que comprende desde Arriaga hasta San Cristóbal de las Casas. Es una concesionaria española, así lo dio a conocer. En el caso de los transportistas de carga y la población en general, han padecido esta situación desde el año 2021, considerando un abuso. Uno de los principales problemas e irregularidades que podemos señalar es que el tramo de cuota Tuxtla-San Cristóbal de las Casas lleva 2 años en reparación, con mantenimiento, con la ampliación, pero no acaban, a pesar del que es la más usada en el estado, así lo dio a conocer. Para tener una idea del gran incremento que ha tenido este tramo, recordó que en el año 2021 se pagaba 53 pesos y subió a 63 pesos. En 2022 pasó de 63 a 75 pesos. En este año pasó de 75 a 89 pesos, aumentando un promedio de 19% cada año, incluso muy por encima de la inflación que se presentó en cada periodo. En el tramo Arriaga, dijo, también hubo un incremento. Es un tema muy abusivo por parte de la concesionaria Aldesa, pero lo peor es que ningún legislador local o federal hace algún pronunciamiento al respecto. Nadie hace nada para tomar esta acción sin justificación. Es una acción que perjudica a los chiapanecos. Consideró además que dentro de los factores para el incremento de los productos básicos está el alza de los combustibles, así como en el peaje, y en esta ocasión no será la excepción. Los consumidores finales sufrirán las consecuencias. Así lo informó Sergio Antonio Rayo Cruz. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores.
Por cierto, mire, hubo una manifestación para exigir justicia por el caso de este menor de edad que desafortunadamente perdiera la vida hace unos días en pues lo que se conoce, digamos, en este caso como un lugar para atender a estos menores de edad y que causó, por cierto, indignación dentro de la población chiapaneca. ¿De qué se trata este asunto? La nota es de mi compañera Jenny Pascasio. Mire, el 7 de febrero, Damián Estrada cumplió 3 años y 7 meses de edad, pero le arrebataron la sonrisa. Esas fueron las palabras de su tía mientras sostuvo el altavoz que acompañó la marcha para exigir justicia sin ningún tipo de privilegios. A las 5 de la tarde de este domingo, decenas de personas vestidas de blanco se reunieron en la Fuente de Colores al poniente de la capital de Chiapas para iniciar la caminata a la que también asistieron niñas y niños entre amigos y primos de Damián. Recorrieron el Boulevard Belisario Domínguez e hicieron la primera parada frente al Parque de la Marimba. Con el megáfono, una de sus tías de Damián pidió la empatía de la población y también el respaldo para exigir que ningún menor de edad padezca las negligencias del sistema. Caminaron sobre la novena poniente para incorporarse a la quinta norte y llegar a la 11 poniente. Ahí el contingente se detuvo frente a la clínica privada donde Amparo Moreno recibió a su hijo muerto el pasado martes. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no más privilegios, es su lema y queremos ver que se cumpla en el estado de Chiapas, se escuchó durante la protesta. Siguieron su ruta sobre la octava norte entre la 12ª y 13ª poniente, donde se ubica el centro educativo particular. En la entrada, algunos integrantes de la familia de Damián se pronunciaron contra las inconsistencias de esta dependencia encargada de dar los permisos a estas guarderías. El portón de la escuela fue tapizado con las pancartas que destacaban el nombre de Damián. En algunas se podían observar dibujos de cochecitos. También colocaron un globo con la figura del hombre araña y un ramo de flores blancas. En la puerta de entrada a la escuela, que luce con sellos de asegurado de la Fiscalía General del Estado, sus tías colocaron veladoras blancas e hicieron una cruz con todas las flores. Y a un costado, las y los amiguitos, además de primos, también dejaron algunos peluches. Qué historia tan triste, de verdad, esta que ocurrió con este menor de edad, y ojalá se hagan las investigaciones correspondientes a este tipo de casos. Continuando con más de la agenda estatal, ha informado Infonavit que a pesar de la inflación y que, por cierto, de que el mismo Banco de México ha subido la tasa de interés en los últimos meses, se mantienen todavía bajas el cobro de tasas de interés en aquellos créditos que se requieren para hacerse de un patrimonio. A pesar que en los últimos meses el Banco de México ha incrementado las tasas de interés, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, enfatizó que ellos se mantienen más abajo de los porcentajes bancarios con la intención de atender la necesidad que tiene la población para hacerse de un patrimonio. A través de un pronunciamiento, la institución que dirige Carlos Martínez Velázquez en el país remarcó que la idea es que aquellos que menos ganan en salario sean los que menos paguen en la tasa de interés. De hecho, es de 3.3% para las personas que obtienen ingresos menores a los 6.300 pesos. En promedio oscila en 8.23% la tasa de interés, aún por debajo de lo que tienen las sucursales bancarias. De acuerdo con el Infonavit, los créditos se dan de manera directa a los usuarios con el propósito de atender las necesidades reales de la gente, ya sea para comprar, remodelar, mejorar o construir una vivienda, o bien para la compra de un terreno. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Oiga, mire, Chaca, así como usted lo escucha, Chaca es la nueva habitante que hay en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, esta huésped que llegó, porque este lugar, el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro y el parque Xcaret, realizaron el intercambio de fauna silvestre bajo cuidado humano con el objetivo, pues, de fortalecer los trabajos de conservación y además reforzar sus espacios de exhibición, así como los programas de educación ambiental. El zoológico recibió un ejemplar puma, estamos hablando de una hembra registrada con el nombre de Chaca, que fue transportada sin ningún tipo de novedad desde Quintana Roo por personal especializado, albergado en un recinto temporal fuera de exhibición para cumplir con el proceso de cuarentena y acondicionamiento, y en un futuro pues se puede integrar al programa
de Conservación, Exhibición y Educación Ambiental del Zoológico. De este intercambio, Xcaret recibió un cocodrilo de pantano. Se trata de un macho que fue también trasladado vía terrestre por parte del zoológico. Estamos hablando de un ejemplar de casi 3 metros de longitud, registrado con el nombre de Foncho, el cual fue rescatado en 2015 en coordinación con la Profepa. De aquella fecha, Foncho pues, se había mantenido en resguardo en el Museo Cocodrilo, esperando un destino adecuado de acuerdo a su especie. Es lo que se da a conocer pues, en relación a los trabajos que realiza el zoológico. Permítame continuar con la agenda y comentarle otro caso también delicado que ocurrió en la capital chiapaneca y que da a conocer el día de hoy un resultado la autoridad en torno a este tema. Si no sabe de qué le estoy hablando, permítame comentarle esto. Mire, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron al conductor de un taxi que minutos antes presuntamente agredió físicamente a un pasajero a la altura del Libramiento Norte aquí en Tuxtla Gutiérrez. El relato de la víctima, un hombre de 50 años, describe que al descender de la unidad, el conductor no detuvo la marcha, escuche usted, y lo arrastró por varios metros sobre el carril de baja frente al hotel City Express Juniors. Posteriormente lo golpeó mientras se encontraba en el suelo. Ante estos reprobables hechos, Federico, de 53 años, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana como probable responsable del delito de lesiones calificadas. Y a ver cómo le va al enfrentar la justicia, es lo que está comentando la autoridad en relación al seguimiento de este caso. Y bueno, voy ahora con mi compañero Pepe Ortega, quien nos hace esta descripción. Se acercan momentos importantes para la agenda política y algunos personajes pues están ya definiendo también varias de sus actividades. En Tuxtla Gutiérrez, la senadora Marta Michelle Camarena encabezó un encuentro estatal de estructuras para la elección del Coordinador Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En el encuentro con representantes de los municipios del estado de Chiapas, se dio a conocer una carta emitida por el canciller Marcelo Ebrard, enviada al dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, en la cual se expone su interés por participar en la decisión y los mecanismos que permitan la elección de la figura a nivel nacional. Del mismo modo que la senadora reconoció que aún no se tiene una fecha clara para la realización de la encuesta o un mecanismo, la cual permitirá elegir al Coordinador Nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que aún se está en análisis de que se realice una encuesta casa por casa, una encuesta vía telefónica o algún otro mecanismo. Cuestionada sobre la colocación de publicidad en bardas y espectaculares de los otros aspirantes a este encargo, refirió que el trabajo que hacen las estructuras a favor de Marcelo Ebrard es en el territorio, casa por casa, y no a través de publicidad. Nosotros fuimos con Mario Delgado y le dijimos a Mario Delgado lo que nosotros observábamos con preocupación. Quien tenga otra preocupación, que haga su denuncia en las instituciones responsables. Nosotros, simple y sencillamente, muchas cosas. Una de ellas fue las bardas. Las bardas y las bardas en todo el país, le dijimos al presidente que pusiera límite, que pusiera reglas, pero las reglas es que no hay reglas. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Por cierto, el diputado federal Jorge Yaver Abarca señala que se está trabajando a favor de las mujeres de Chiapas y le cuento también este tema. Mire, y es que ante más de 400 jefas de familia y emprendedoras de la colonia Emiliano Zapata aquí en Tuxtla Gutiérrez, el diputado federal Jorge Yaver Abarca reiteró su compromiso de continuar como un legislador a favor de las mujeres para garantizar la paridad de género, una de las principales tareas de la Cuarta Transformación. Acompañado de su esposa y presidenta del voluntariado Siempre al Lado de la Gente, Lupita Gómez Casanova, el legislador suchiapaneco afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas impulsan políticas públicas encaminadas en cerrar la brecha de desigualdad y empoderar la participación de las mujeres en la toma de decisiones trascendentales para nuestro país. Por su parte, habitantes de la colonia Emiliano Zapata reconocieron pues al diputado
Jorge Llaven Abarca como un aliado de las mujeres y destacaron su labor en la Cámara de Diputados para defender los intereses de la población chiapaneca. Y con esa información nosotros cerramos esta segunda emisión agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, mi compañero Max Otero. Soy Adolfo Abosaid, que tenga un excelente lunes, buen inicio de semana, buen provecho. Recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.